Submarinos nucleares latinoamericanos más que un sueño, una realidad ya en construcción. En el debate geopolítico mundial, la posesión de submarinos nucleares se tornó un tema de primera actualidad en los últimos meses debido al anuncio de la Alianza Militar AUKUS. El eje militar liderado por la Casa Blanca al que se integraron el Reino Unido y Australia está destinado a enfrentar a China, y una de sus más llamativas acciones será la entrega de ocho submarinos de propulsión nuclear a la Armada australiana, que probablemente no será la primera marina del Hemisferio Sur en poseer estos poderosos buques. Pues este mismo mes la Armada de Brasil firmó el contrato para la construcción del casco de su primer sumergible de propulsión atómica en viejo proyecto de más de 40 años, una meta a la que podría sumarse Argentina en el mediano plazo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. De la patria grande. Latinoamérica puede construir submarinos nucleares. Dentro de una década, las aguas de la Amazonia Sur, como le llama la Armada brasileña a su enorme jurisdicción marítima sobre el Atlántico, podrían estar siendo custodiadas por el primer submarino atómico construido en el hemisferio sur. Se trata del SN-10 Álvaro Alberto un sumergible de propulsión nuclear que es un viejo anhelo de la armada brasileña. Un proyecto de más de 40 años que apenas logró sobrevivir a los cambios de gobierno en Brasil hasta que el presidente Lula da Silva le otorgó todo el respaldo necesario para su avance. El proyecto que formó parte del programa nuclear diseñado por la dictadura brasileña, que buscaba no sólo fomentar la producción de energía atómica, sino incluso el desarrollo de un arma nuclear, es el único componente de ese ambicioso plan que ha sobrevivido hasta el presente. El submarino SN-10 Álvaro Alberto lleva el nombre del vicealmirante creador de la industria nuclear de Brasil y permitirá al país custodiar sus aguas jurisdiccionales y su plataforma continental, incluyendo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas de presal en el Atlántico Sur. A principios de este mes, la Marina brasileña firmó un acuerdo para iniciar la construcción del casco de su primer submarino atómico. Según un comunicado, la primera licencia parcial de construcción fue firmada por la Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina, la Autoridad Naval de Seguridad y Calidad Nuclear y el Admirante de la Flota Marco Sampaio Olsen. El programa original para el diseño del buque se remonta al año 1979. Sin embargo, los trabajos propiamente dichos del SN-10 comenzaron en julio del 2012 durante el gobierno de Dilma Rousseff. La aspiración de la Armada brasileña es contar con cuatro submarinos nucleares. El diseño del SN-10 Álvaro Alberto ha contado con la colaboración del constructor naval francés Naval Group, el mismo astillero que resultó afectado por la pérdida del contrato de 60 mil millones de dólares para la construcción de 12 submarinos de propulsión convencional para la Armada de Australia. Naval Group ganó hace una década un contrato para construir en Brasil hasta cuatro submarinos de propulsión mixta diésel eléctrica del modelo Scorpion, que han servido de base y escuela para echar a andar definitivamente el proyecto del submarino nuclear brasileño. El primer submarino Scorpion brasileño, el Riachuelo S-40, ya fue finalizado y se encuentra en pruebas. Entrará oficialmente en servicio en el año 2022. El segundo, el Humaitá S-41, fue votado en diciembre de 2020. El Tonelero S-42 y el Angostura S-43 serán votados en 2022 y 2023, respectivamente. El quinto submarino del acuerdo con Naval Group. Será el SN10 Álvaro Alberto, el primer sumergible de propulsión nuclear construido al sur de la línea ecuatorial, el cual tiene previsto su ceremonia de botadura para el año 2031. Se calcula su entrada en servicio definitiva para el año 2033 o 2034. El diseño final del SN10 fue aprobado en noviembre de 2020, un proyecto en el que Naval Group tuvo una influencia determinante, a excepción del capítulo de la propulsión nuclear, que es de concepción netamente brasileña y es un área donde las colaboraciones internacionales son casi inexistentes. El Álvaro Alberto tendrá un largo estimado de 100 metros, una dotación de 100 marineros y un desplazamiento de 6000 toneladas. Contará con una vela similar a la de la clase Escorpón, estará armado con torpedos, minas y misiles antibuques y crucero para abatir blancos terrestres. La ventaja principal del submarino nuclear sobre los convencionales es el poder de permanecer sumergido durante meses, con la sola limitante de la provisión de alimentos y la resistencia psicológica de su tripulación, y no por decenas de horas como los de propulsión mixta diésel-eléctrica. La Armada argentina también se ha visto atraída por los grandes ventajas de los submarinos nucleares. El primer proyecto argentino en ese sentido se remonta al último gobierno de Juan Domingo Perón, a inicios de los años 70, una época de auge de la industria nuclear del país sureño. La derrota del país en el conflicto de Malvinas de 1982, en el que un submarino nuclear inglés hundió al crucero Belgrano, con un saldo de más de 300 víctimas, reimpulsó los planes de dotarse con sumergibles atómicos. Sin embargo, el posterior gobierno neoliberal de Carlos Menem frustró toda posibilidad. Las privatizaciones, las liquidaciones, el cese de los financiamientos al sector de ciencia y tecnología destruyó la base industrial y de investigación, que era incluso aún más avanzada que la de Brasil. Y habría servido de soporte a un proyecto como el que actualmente fructifica con el SN-10 Álvaro Alberto. Pese a todo, la persistencia del sector nuclear argentino ha planteado proyectos interesantes como el reactor nuclear compacto CAREM, adecuado para propulsar submarinos. Existen un proyecto para instalar uno de estos modelos en el casco casi finalizado de un submarino TR-1700, propiedad de la Armada Argentina, que eventualmente podría sustituir el accidentado sumergible ARA San Juan. Hasta el presente, solo seis países poseen submarinos de propulsión nuclear. De ellos, solo la India no es miembro permanente y con poder de veto en el Congreso de Seguridad de Naciones Unidas, a saber China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esos cinco países son los principales signatarios y propulsores del Tratado de No Proliferación Nuclear, un acuerdo del que es parte Brasil, y que, pese a su nombre, no impide a ningún país firmante comprar o construir submarinos propulsados por energía atómica. Es importante diferenciar entre los submarinos dotados de armas nucleares y los propulsados por reactores nucleares, como es el caso del SN-10 Álvaro Alberto. Los sumergibles armados de misiles con ojivas nucleares, que también suelen ser propulsados por energía atómica, son de exclusiva posesión para los cinco estados con poder de veto en la ONU. La única excepción es la India, ya que este país optó por no firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y se convirtió en un estado nuclear de facto para equilibrar su balance militar frente a China. Australia tampoco está impedida de comprar submarinos nucleares y casualmente la causa de su adquisición también es China. Otro estado que está en planes de dotarse con submarinos de propulsión nuclear es Corea del Sur, que actualmente está desarrollando un reactor atómico compacto para instalarlos en una nueva clase de submarinos, que estarán armados con torpedos y misiles con ojivas convencionales. Su rival histórico, Corea del Norte, es un curioso ejemplo de lo confuso que pueden ser las denominaciones de estos buques, pues, si bien este país cuenta con un puñado de submarinos considerados atómicos, por estar armado con misiles nucleares, estos buques son de propulsión mixta diésel eléctrica. Para la mayoría de los expertos, la posesión del submarino de propulsión atómica SN-10 Álvaro Alberto por la Armada de Brasil no constituye una violación del Tratado de Tlatelolco para la producción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, ya que este buque no estará artillado con ojivas atómicas. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, Suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Cama traducción es hasta volvernos a encontrar.